ya wine meti wang wine tunai. Wang mantane si ya wine meti wang wine tunai. Ne huchi tapani gatapu ya wa. Mi tayora gisane tunai. Ne huchi tapani gatapu ya wa. Mi tayora gisane tunai. Tagamet panut gane, yehe met yawite giti, yehe met gitu nemil, pal kiawe nemil tutama, yehe met gitu nemil, pal kiawe nemil tutama. Quitaron la enagua, pusieron la idioma castellano, es prohibido, dice, y se hablaban en enagua, los acortaban. Dijeron, no, que se termine ya esta antigüedad. Ese es de los antiguos, decían, dejen que termine ya, decían. Yo eso ya no lo vi, pero bien que así digo que cuenta la gente de más antes. Ahí fue que se perdió el idioma náhuatl. Yepeina, Chipiaranguchi, Najanutugay, Nansin Victoria. Mi vida ya diferente porque yo hablo y cuando encuentro a la gente que habla en náhuatl, pues yo les hablo así. Antes así platicaban, no platicábamos en castellano. Ese mozogolo si te acuegas, ma... Te sumuan chillene, mani tastagueta, ahí na. Ama tastagueta. Muguan. Tati chiuto una en un gumit. Tati chiuto. Eso. Nadie chiuto no se guamon. Ah, ya. Ah, ya. No maya ni para la huella ni para este ley, aparte ni guche. Ajá. Tati chia, chia más. Ni para tener para tener gusto, ni chidas, ni chimo, ni guño, ni guche. Ay, ahora es materias, ya ni guche, eso. Bueno, todos así hablamos en agua, chiquititas. Mire, yo corría ahí hablando en agua. Me regañaban, me llamaban en agua. Todo era agua, y por eso es que yo aprendí, porque como mis padres así hablaban, e incluso así se consiguieron ellos en palabras agua. Para mí es bonito, ese idioma es bonito, el náhuatl. Y no fuera bueno que esto terminara. Fuera bueno que esto continúe con los chiquitos, para que ellos también les quede este idioma y ellos sigan hablando así. Nosotros solo no podemos pelear con el apoyo de los otros. Sí se puede, porque eso es lo que se espera, que nuestro idioma tenga vida, pues no se vaya terminando de perder. Son raros y contados los que nos presentamos a poner en nuestro pueblo en alto, pues, porque nuestro país se dé cuenta y sepan los demás de que todavía estamos insistiendo sobre la paz de la tierra.